Hola amigos, estamos aquí en nuestro rincón de arte para hacer igual dos artes muy mexicanos. Uno de ellos vamos a hacer un sombrero. Mira, esto es algo que también nos caracteriza mucho a los mexicanos porque nos gusta usar sombrero. ¿Puedes repetir conmigo? Sombrero. Ok, pues ahora vamos a tratar de hacer un sombrero con un plato de papel, un vaso. Y lo vamos a decorar para que se vea muy lindo, justo con los colores de la bandera mexicana. Recuerda, ya lo vimos, son verde, blanco y rojo. Quiero también aquí mostrarte la diferencia de tamaños. Mira, aquí tenemos grande, mediano y pequeño. ¿Sí? Y tenemos también aquí un limpiapipas de color rojo que también nos servirá para decorar nuestro sombrero. Además, lo pegaremos todo con resistol o pegamento. Y aquí tengo las tijeras por si necesito cortar algo. Pues muy bien, vamos a empezar. Tenemos aquí el plato y tenemos el vaso. Vamos primero a ponerle esto alrededor del vaso para decorar mi sombrero. Y voy a cortar ahí un pedazo porque quizá esté muy grande. Ahora voy a poner pegamento alrededor de mi vaso. Y ahora vamos a pegar el limpiapipas girando alrededor del vaso. Y presionando con tus dedos para que se pegue bien. Tenemos que dejar que el resistol seque para que se pegue muy bien. Ahora voy a poner pegamento alrededor de la parte inferior de mi vaso, así, todo alrededor, para pegarlo sobre mi plato. Mira mi plato. Esto quizá tenemos que dejarlo un poquito más o ponerle un poco de cinta para que se detenga. Mira, voy a tomar yo un poco de esta cinta para hacer que se fije en la parte de atrás y no se caiga la decoración en mi vaso. Ahí está mejor. Ok, ahora, ups, no se quiere quedar. Así pasa a veces con los artes, también en clase, ¿recuerdas? Que los pones y se despegan y luego a veces tenemos que darle bastante tiempo para que se sequen. O si tienes el verde midi, podemos como Pues sí. doblarlo así, como enrollarlo Ok. para que se Sí, quede. tienes razón. Vamos a hacer esto más fácil. Muy buena idea, Deli. Mira, lo vamos a enredar así. Es cierto, es más fácil quizá enredarlo, como lo sugirió Deli, ponerlo en la parte de atrás para que se fije. Mira, hasta sirve de otra decoración más, se ve más lindo. Muy bien. Todos juntos aprendemos, ¿recuerdas? Ok, ahora voy a poner más pegamento alrededor de mi plato para que tú vayas pegando como tú quieras los pompons de colores. Mira, aquí pongo un verde y luego aquí quiero poner un blanco y quizá aquí pongo un rojo y de este lado voy a poner unos más pequeños. Vamos a poner ahora aquí otro blanco y pongo aquí un rojo y pongo aquí un verde. Si tú quieres, también puedes pintar el vaso. Puedes pintarlo de color negro y después decorarlo como tú quieras. Puedes ponerle en la parte de arriba, si quisieras ponerle aquí en la parte de arriba. También puedes poner los colores de la bandera, verde, blanco y rojo. ¿Viste? Bueno, pues este es un sombrero. Ahora está listo para que lo uses y lo pongas como si fueras un mexicano para celebrar el 5 de mayo.
Ok, pues bueno, vamos terminando este arte. Vamos a hacer algo también muy divertido. A ti que te encanta bailar y que te gusta cantar, vamos a hacer una maraca. Una maraca es un instrumento mexicano que a veces usan algunos grupos, no propiamente el mariachi en México, pero bueno, se puede usar para hacer sonido y música. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos cucharas, tenemos un huevo, justo de los que usaste en Pascua, tenemos arroz que nos permitirá para hacer sonido, mira, arroz. Y aquí yo tengo también pintura, si lo quieres pintar, y tenemos dos tipos de cinta. Esta muy colorida, que fue la que se te envió a tu casa para que puedas forrar tu maraca y se vea muy linda, pero también puedes usar cualquier otra cinta para poderla pintar. Muy bien, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Voy a poner un poco de arroz con tus manos o con una cuchara adentro del huevo verde. Mira, estoy tomando arroz con una cuchara y la estoy poniendo dentro del huevo verde. Ahora lo voy a cerrar. Si quieres puedes poner cinta, si no, cierra muy bien, si no, no es necesario. Y ahora escucha. ¿Escuchas? Está haciendo sonido, mira. El arroz al moverse dentro del huevo golpea las paredes del huevo y hace un sonido. Ok, pues ahora voy a atrapar ese huevo dentro de mi cuchara. Mira, voy a poner las cucharas de esta manera. Y ahora le voy a enredar cinta. Mira, voy a usar en la parte de arriba esta cinta para que veas cómo lo puedes hacer en casa. Y en la parte de abajo la otra cinta de color. Mira, lo pones alrededor para que detenga mi huevo. Puedes ponerlo para que quede todo bien forrado y después poderlo pintar. ¿Recuerdas cómo te dije que se llamaba este instrumento? Se llama maraca. Y mira, suena maraca. Ok, ahora vamos a poner en la parte de abajo esta cinta y lo vamos a poner alrededor de la cuchara, dando vueltas y vueltas, como dan las ruedas del camión, vueltas y vueltas, hasta la parte de abajo. Y aquí al final podemos cortarlo con unas tijeras o con tu mano. Mira, ya casi mi maraca está terminada, ¿viste? Y ahora está sujeta, ya suena. Pero si tú quieres decorarla, la puedes decorar un poco más, la puedes pintar si tú quieres en la parte de arriba. Yo la estoy pintando con pintura, con mi pincel de color verde. Color verde estoy poniendo alrededor de la cinta, pintando mi cuchara. Uy, se me cayó el pincel. Bueno, terminamos de pintarlo, lo deja secar y ahora ya está listo para hacer música y bailar, mira. Puedes poner unas canciones de las que cantamos aquí para que bailes haciendo sonido con tu maraca. Puedes hacer una o hacer dos para llevar una en cada mano. Recuerda, esas son tus manos y suena la maraca. ¿Te gustó? Estos son dos artes mexicanos.